Hola, hola. Idò, ara en un minutet, si voleu venir aquí a seure davant nosaltres, començarem a xerrar sobre la roba, la roba de Mallorca i sobre la proteïna, vale? Amb un expert. Jo soc la Joana Verger, és qui no me coneixeu, i en Paolo de Megarrou. Vale. I la Serena que està allà. Muy bien. Gracias. Primero de todo, gracias por venir y gracias a su familia que está aquí por apoyar el proyecto de Sant Arrabo. Tenemos el stand del Corraver de Mallorca ya en toda esa línea gourmet de productos, de farina, de cremas, también tenemos el granola y la salsa y el sirope y un producto que es de alcohol. Y ahora lo que volíem fer era un producto especial de deport, pues deportistes, i no tan deportistes com nosaltres, perquè tampoc no és necessari ser un professional o un maratoniano a fer 50 km en bicicleta. Volíem un producte i una línia, que és primer de la barrita proteica, que la podeu provar per aquí. Ara tenim a la Marta que l'ha duit, que tenim barrita per provar, i un batido proteico que presentam avui. El batut proteic, que en Paolo és un nutricionista deportiu, especialista i professional en aquest sector, ens explicarà com s'ha de prendre el batut i com se la roba s'introdueix en aquest món de deport i aquest món que està tan de moda del cuidado personal, de la salut, del benestar i sobretot de tenir una ment sana. Ara només tenim un micro, jo xerraré un ratito i després li passaré a en Paolo. ¿Vale? També vamos a poner la barca perquè la preveu també, no? A part de tot això, si vos passeu per aquí davant, tenim un QR, que amb aquest QR entrau en el sorteig d'un batut. Ok? El podeu passar després quan provem el producte. I bé, què podem dir més? Sobre no tots són la tercera generació d'una empresa familiar que se dedica en el cultiu de la roba, la compra i en els pallers, que hi ha tota aquesta reivindicació del sector de l'agricultura. I també li volíem donar una volta, a part de que és un menjar per animals des de fa molts anys, li volíem donar la volta a la roba com un producte gourmet, local, ecològic i també de moda per al sector de deportistes. En Paolo, ara ens començarà a xerrar del batut. Gràcies. Del batut i les característiques i els beneficis. I ja després, mentre vosaltres provau, vos contaré més sobre la història del Corraver de Mallorca i del productor Martí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y al final de la presentación podéis probar el batido, entonces si estáis hasta el final de la presentación podéis probar directamente lo que es el batido de proteínas, que efectivamente, bueno, con Joana ya estamos colaborando desde tiempo y he descubierto la algarroba o redescubierto la algarroba porque es un superalimento. No sé si habéis escuchado últimamente la moda de los superalimentos, de todo lo que hace bien a nuestro cuerpo. La algarroba en realidad ha sido visto que tiene, aparte de la parte proteica a su interior, aparte de todo lo que son micronutrientes como magnesio, calcio, hierro, que son fundamentales para el organismo. Otra cosa que hemos descubierto últimamente que tiene polifenoles, como puede tener el vino, que dice que es un antioxidante. La algarroba también tiene este efecto de ser un antioxidante formidable. Entonces, ¿qué hemos dicho? Vamos a unir la capacidad de la algarroba de transportar micronutrientes con la capacidad de ser un fuerte antioxidante con una proteína vegetal como la proteína de guisantes, y poco a poco en los meses o años, porque
ha sido, bueno, prueba error, crear... 7 años. Claro, claro, sí, es verdad. 7 años que estamos con el tema de la ropa, y gracias a Joana, porque son años ahora que está, ¿cómo decir?, promocionando este producto, que para mí es formidable, para los deportistas, pero también para personas que quieren estar en salud, y que con la ayuda de estos tipos nuevos de productos, porque hace años encontrar un alimento como esto en una tienda de deporte o un supermercado era muy difícil. La verdad que es algo bastante novedoso. Los batidos proteicos, los shakers, todo lo que son alimentos rápidos, que ahora vamos a dar una demostración con Serena, que lo hará en directo, es algo muy sencillo de hacer, pero porque hemos, es decir, elegido esta forma, porque son alimentos rápidos para poderlo crear, y desde una edad, porque ya empezamos a todo esto, puede ser un niño, puede ser una persona mayor, los batidos proteicos ayudan, como decir, a mantenernos en salud, en forma, con un alimento como puede ser una merienda a mitad de la tarde, pero en vez de comerme un bocadillo o algo un poquito menos saludable, lo puedo hacer integrando un producto real, porque al final son alimentos reales que me pueden ayudar a estar en salud. Y lo más guay de estos productos es que no me dan pico de glicemia muy alto. ¿Qué quiere decir? Que tú, cuando tomas un batido de esto, para un par de horas, 3 horas, puede ser que no pasa hambre, porque la algarroba, además de tener minerales, proteínas, es un saciante natural. ¿Qué pasa? Que me calma la sensación de hambre. Cuando yo como, en vez, alimentos como un bocadillo o algo dulce, me da un subidón de azúcar inmediato, pero a la hora, hora y media, otra vez tengo hambre. Y eso es lo que nosotros con este tipo de producto queremos que nos pase. Por ejemplo, las personas mayores a una edad que necesitan más nutrientes, es fundamental, es fundamental. Y me acuerdo, bueno, en el estudio de alimentación que he hecho, después de los 45 años se debería empezar a aumentar la cantidad de proteínas que tomamos, porque el cuerpo, después de los 40 años más o menos, empieza a perder masa muscular. Entonces, si yo no hago una actividad física intensa, necesito contrastar esta pérdida de masa muscular. Entonces deberíamos empezar a disminuir un poco los carbohidratos y aumentar las proteínas después de los 40-45 años. Entonces, este tipo de alimentos son fantásticos, porque no tengo que aumentar la cantidad de lo que estoy comiendo durante el día, tengo solo que añadir algo que me ayuda a poder tomar más proteínas. Y para utilizar la proteína necesito también minerales, que son potasio, magnesio, vitamina C, que hemos añadido en este batido directamente, para que pueda procesar las proteínas y todas las vitaminas que tenemos, con superalimentos como el baobab, la lúcuma, la acerola, que son superalimentos que contienen muchísimos nutrientes y ayudan la transformación de los aminoácidos de la algarroba y de la proteína de guisantes en proteínas para nuestro cuerpo. Por ejemplo, si explicas las tomas, una persona que no es deportista o profesional, ¿qué recomiendas? ¿Tomar la mitad de la toma? No, me pedían ayer, me pedían. Yo pienso que están, como decir, clavada la receta de este batido, que lo guay sería 1 gramo por kilo de peso. Entonces, si yo peso 70 kilos, hay que tomar 70 gramos de batido. Hemos puesto 70 gramos porque más o menos el peso medio de una persona. Claro que un niño, por ejemplo, que pesa 35 o 40 kilos, le puedo dar solamente 35 o 40 gramos de producto. Y esto sí que
aquí tenemos lo que vais a recibir cuando compráis el batido, con uno, con uno de estos lleno son 35 gramos de producto, entonces dos de estos son 70 gramos. Y lo guay es que respecto a muchos batidos proteicos que se utilizan hoy en día, que son solo proteínas con edulcorantes para darle un poco de dulzor, químicos, que esto es lo peor que se puede tomar hoy en día para nuestro cuerpo. Esto, como que es un alimento, se puede utilizar diluido en agua o con una leche vegetal a mitad del día, pero se puede tomar también como desayuno, disminuyendo la cantidad de líquido que voy añadiendo. Entonces, en vez de poner 300 ml de líquido en 70 gramos, le puedo poner 140 gramos o ml de líquido, lo voy a mezclar, se transforma como en un porridge, que son estos desayunos de avena que se utilizan mucho en el norte de Europa. Le puedo añadir un poco de pasas, le puedo añadir arándanos frescos, medio plátano, y ya tengo un desayuno listo con todo lo que necesito, entre micronutrientes, que son fundamentales, macronutrientes como carbohidratos, proteína, fibra, además, porque el batido que tenemos con la algarroba, el psyllium, muchos ingredientes que hemos añadido, tiene mucha fibra probiótica que ayuda a nuestra flora bacteriana intestinal, que es fundamental. Se la cuidamos mucho, es la que nos permite poder absorber todos los nutrientes que comemos durante el día. Entonces yo pienso que es algo que ayuda la alimentación, pero favorece también, como decir, un equilibrio perfecto en nuestro cuerpo para poder también asimilar otros ingredientes de otros alimentos. Y otra pregunta que me hacía, porque si la algarroba es probiótica, el producto en sí es probiótico. Claro, claro. Esto, por ejemplo, no sé si repite lo que ha dicho porque no se escucha. Okay. Me estaba preguntando si la algarroba es prebiótica, entonces el partido al final, su formulación ayuda nuestra flora bacteriana, y que sí que lo ayuda, porque hoy en día con muchos alimentos procesados que hay, el problema es que tenemos la flora bacteriana que, por cuanto nosotros pensamos que nuestro cuerpo está funcionando bien, siempre puede tener fallos. Entonces todo lo que podemos añadir durante nuestra comida de probióticos va a ayudar que nuestra flora bacteriana, nuestro intestino está en salud, entonces absorba bien todos los nutrientes. Esto sí, sí, es fundamental. He leído un estudio justo el otro día, después que he leído un artículo del País, que ponía que el 30% de alimento procesado en la dieta favorece depresión y problemas a nivel de malattias como diabetes, infarto. Entonces el 30% de comida ultra procesada, que es muy poco, alcanzar el 30% es muy poco. Entonces toda persona que por motivo de trabajo no tienen tiempo de comer bien, paran siempre en algún sitio, añadir un producto como esto puede ayudar a compensar las veces que no comemos bien durante la semana, durante el día. Sí, sí, sí. El tema de hay muchísimas personas hoy que tienen prediabetes, no lo saben. Como yo pienso, un 50% de las personas que hoy tienen entre 40 y 45 años ya tienen prediabetes y no lo saben, porque el ultraprocesado en los últimos años ha hecho desastre. Nosotros hemos elegido, por el tema de la barrita, el batido, utilizar solo productos con bajo índice glicémico. ¿Esto qué quiere decir? La fruta normal de mesa, blanco, tiene 70 de índice glicémico. Un pan de barra, que parece mentira, un pan de barra toda la vida para merendar, tiene 100 de índice glicémico, es mayor de la fruta de mesa. Nosotros aquí tenemos un producto que alcanza y no llega a los
70 de índice glicémico, 60 de índice glicémico. Y además es constante, porque como que tenemos mucha fibra en su interior, el azúcar contenido lo va asimilando el cuerpo durante horas. No es un pico de glicemia y después a la hora ya necesito comer algo porque el cuerpo necesita reemplazar el azúcar que ha tenido que quitar de nuestro sangre. Porque esto es la curva que nosotros tenemos durante el día con todas las comidas, lo más conseguimos mantenerla en equilibrio y más fácil es para el cuerpo no generar inflamación, no tener picos glicémicos que son los que a la larga dañan el páncreas y todo esto. Entonces, ¿y muy importante que no están acostumbradas a este tipo de yo digo siempre que hay un tiempo mínimo para acostumbrarse a algo que es ciencia, que son 21 días. Si yo voy a añadir algo en mi rutina diaria por 21 días, es muy probable que se transforme en algo usual para mí. Entonces, si alguien quiere empezar a probar el producto, puede empezar con pequeñas tomas o por la mañana o a mitad del día o como postre y regalito después de una comida, y con poca toma, como si fuera un vasito de leche y con un poco de batido todos los días, y ver poco a poco el cuerpo cómo se nota, cómo se siente, cómo lo digiere, y entrar, como decir, en confianza con este tipo de producto. A los 21 días ya uno tiene suficientes experiencia para decir, oye, quiero incluirlo en mi dieta, en mi desayuno, en mi merienda, o cuando regreso del paseo que hago, porque regreso, yo que sé, a las 6 de la tarde, hasta las 8 no como nada, y en vez de comerme algo porque tengo hambre, abrir la nevera y cualquier cosa encuentro, comérsela, hacerme un batido, como si fuera una rutina diaria, como hacen con el té en Inglaterra, igual, y esto puede ser que a la larga puede empezar a traer beneficio en nuestra alimentación. Cada ingrediente que está contenido en nuestros productos sirven al cuerpo. Yo no pongo más, nunca un ingrediente en los productos que no sirve a nuestro organismo. Hoy en día estamos acostumbrados a muchos alimentos que tienen rellenos, yo lo llamo, soja por todo, trigo, azúcar, todo lo blanco esto que hace volumen, abaratan el coste, pero a la larga no hace daño. ¿Y cuánta proteína tiene? El batido, 70 gramos de batido contiene el 25% de proteínas. Entonces estamos hablando de 16, 18 gramos por toma de batido. Claro que tenemos que calcular la proteína diaria. Yo calculo siempre 0,8 gramos o 1 gramo por kilo de peso. Entonces 70 gramos de proteínas por un peso de 70 gramos de una persona. ¿Qué pasa? Que nosotros encontramos proteína por todos. Los vegetales tienen proteína. La avena tiene proteína. El pan, un pan de Sheisha, por ejemplo, que me encanta porque además que es un grano aquí de Mallorca, pero no está mezclado con otros tipos de granos, entonces tiene bajo nivel de gluten a su interior y claro, y tiene parte de fibra, tiene proteínas también. Entonces, si yo hago la suma diaria de todas las proteínas que contienen los alimentos, es muy fácil llegar a 70 gramos. No necesito una toma de proteína de 50 gramos de proteína por toma o 250 gramos de pechuga cada dos horas, como hacen los que van para hacer masa. Para mantenerlo, 70 gramos de proteína por 70 kilos de peso. Muy fácil. Y esto entonces tiene que ayudar. También porque el cuerpo más de 30 gramos de proteína a la hora no lo puede procesar. Entonces, si yo voy a tomarme 80 gramos de proteína, el cuerpo a las 30, 35 gramos de proteína ya empieza a perder todo lo que le sobra, porque es un trabajo para el cuerpo. Nosotros tenemos alimentos, yo digo siempre que no,
no hacen gastar más o menos energía. Por ejemplo, el apio es fantástico, como la zanahoria cruda, son alimentos que yo puedo comer en crudo, me dan sensación de saciedad, pero gasto muy poco para poderlo procesar. Hay alimentos, por ejemplo, donde es como la proteína de whey, que son proteína de la leche, el cuerpo para absorberla gasta muchísima, muchísima energía. Por eso que muchas veces batidos de proteína de estos son muy pesados y cuesta digerirlo, cuesta... La proteína vegetal, lo bueno, la de guisantes, tiene todos los aminoácidos que necesitamos para crear la proteína que necesita nuestro cuerpo. Y además, la biodisponibilidad es muy elevada, entonces el cuerpo lo digiere súper bien. Y esto es lo que me gusta más. De probarlo. Yo diría de probarlo, que es muy fácil de hacerlo. Ahora lo veis. Buenos días, Tony. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien de vosotros ha probado alguna vez algún batido proteico o proteína de leche de guisantes? Ok. Y a nivel de, bueno, puedo preguntarte también para las personas que nunca han utilizado batidos, solitamente tú, ¿en qué momento del día lo utilizas? ¿Sí? Lo que estaba diciendo, ¿tu nombre? Lucía. Lo que nos estaba comentando Lucía, por ejemplo, el batido proteico que se utiliza en el deporte, como Recovery, tiene mucho nombre, aprovechan una ventana metabólica que tenemos después de haber hecho el deporte, de unos 30-45 minutos, donde nuestro cuerpo prácticamente es listo para absorber todos los nutrientes que le podemos reponer. Lo primero son los carbohidratos, porque es lo primero que nuestro cuerpo va como conservando para nuestra energía. Después hay la proteína, vitaminas. Entonces son alimentos que en el deporte se utilizan muchísimos, pero también una actividad de deporte no intensa, pero puede ser justamente una pequeña fuerza de 5 kilómetros o sí que puedo aprovechar este momento para poder añadir algo en mi dieta que sea algo práctico, porque la practicidad de esto alimento es fenomenal, porque hoy en día que no tenemos tiempo y siempre vamos deprisa, lo puedo ya dejar preparado, por ejemplo, en unos shakers, y cuando llego añadir leche vegetal, por ejemplo, agitarlo y ya está listo para la toma. Sí. Ahora, bueno, vamos a... Sí, hace más, hace cuatro... Sí. Ahora, bueno, va a hacer una doble receta para que todos podáis probarlo. Y vamos a hacer una mezcla de agua y de leche vegetal de almendras. ¿Alguien aquí está intolerante a los frutos secos y a las almendras? ¿Podemos poner un poco de esta leche para probarlo? Muy bien. Así le da una sensación. Sí, eso lo conozco. Y también últimamente están sacando proteínas de las almendras. Hay proteína de guisantes, contiene menos proteínas, pero la verdad que estaban haciendo pruebas para isolar la proteína de las almendras.
Ahora pasa a tomar un poco. Sí. Ahora, como que doble receta, vamos a añadir 6 de 4 unidades básicas. Son de 35 gramos cada una. Después, si os gusta más líquido, podéis añadir un poquito más de agua o de leche. Si os gusta más como una crema o un, ¿cómo se llama? El porridge, sí, de los, también que se hace como la papilla de los niños. Esto se puede utilizar tranquilamente. Hay un producto también en Canarias que utilizan muchos cereales mezclados, que se utiliza como desayuno y es muy típico de Canarias y se puede utilizar prácticamente de la misma manera. Ahora ya la tenemos, sí, en caliente, como que contiene psyllium y mucha fibra. En caliente es mucho más rápido el crearse como esta crema de cereales. Ah, sí, sí. Bueno, nuestra fábrica en Lloseta, tenemos una cafetería, un megarobar, donde, por ejemplo, hacemos bol de fruta utilizando el batido proteico, otro batido que tenemos, y añadimos nosotros un poco de chía, plátano, haba de goji, y creamos este como desayuno, pero yo al final muchas veces como de esto, porque después voy a entrenar, entonces es muy ligero de digerir y me da energía para muchas horas, y yo lo aprovecho para antes de ir a entrenar. Sí, sí, otra cosa que me gusta mucho del algarroba de Joana, que mucha algarroba que se encuentra en el mercado está tostada, ¿okay? La tostadura del algarroba, prácticamente cuando yo cojo la haba de algarroba, dependiendo si es más madura o no, con el calor que le damos, como el café, prácticamente obtengo un sabor igual para toda la algarroba, pero al final queda siempre este sabor un poco quemado y además pierdo muchos de los nutrientes porque las vitaminas con la alta temperatura ya se van. ¿Qué pasa? Que la algarroba que tiene Joana es cruda, entonces el polvo, si vosotros veis el polvo de algarroba, es muy claro, no es oscuro como muchos de los que se encuentran y le da como una... Sí, también el sabor es mucho más suave, lo veréis ahora probando el batido, es muy suave el sabor de la algarroba y está muy bien logrado. Ahora ya lo tenemos, pero si tú sigues haciéndolo yo empiezo a pasar. Sí. A pasar con eso, si queréis probarlo. Bueno, ahora sí, ahora ya podéis probar el batido, que ha llegado el momento. Yo tengo la boca ya que me hace agua, pero es muy dulce. Ah, sí, por favor. Es que no he comido nada, rollo en ayunas. Pues para nosotros es como nuestro segundo bebé, porque es una alianza con ellos, que tienen la empresa Megarobe Bar y están en Lloseta, y nosotros, que estamos en Lluc Mayor, que nos conocimos, como decía antes, hace 7-8 años en un mercado, y hablamos porque yo dije, wow, cuántas cosas que hacer. Y hace nada, un año, hablamos, pero así sin más, y decimos, hacemos algo, porque ellos son fan de la algarroba y yo soy fan de su trabajo, porque son profesionales en la línea del deporte, de la nutrición, de buscar productos
sanos. Y aquí en Mallorca, sobre todo, estamos enfocados en Mallorca y las islas, queríamos y necesitábamos un producto sano, local, ecológico, hecho aquí. Son el único obrador de barritas y de toda la línea de batidos, que ellos tienen su línea también propia y la nuestra que compartimos, son los únicos ecológicos. O sea, esto, el otro día, en la reivindicación desde el doctorado, que ha hecho Rodríguez muy abogado, desde el doctorado, se reivindicó su idea de que el producto local es complicado poner un selinio, ¿sabes? Porque dices, ostras, ¿por qué hay tanta diferencia entre producto local y producto de fuera? Es bueno que li hem de donar, si es persones d'aquí, a lo bo, són nosaltres mateixos com ho hem de valorar. Ens hem moltes, ens hem de raó, ens hem sol i tot això. Però això és una feina que hem fet conjunta de que és com si compartíssim els fills, no? Pues compartim aquesta línia de dos productes i que anirà cresquent. Ara, si aneu provant, m'agradaria que me diguéssim el que trobau, la vostra opinió. I com vol dir en Paolo, la gent que no està acostumada a prendre aquests suplements, un, dos, tres, mo mare no està acostumada a prendre aquest suplement, que jo ara li posaré el suplement diari, perquè sí que arriba una edat que necessites com a, que tens carència de la cosa en magnesi, el potassi, o en aquest cas la proteïna. O la meva cosina, una vegada que fa molt de d'acord, ella sí que prendrà aquests 70 grams diaris, jo potser no ho faig tant com ella, m'ho prenc la meitat. Tots aquests productes són una, com direm, un suplement, perquè la verdura és un aliment funcional, no? Que tu portes a altres aliments. És un suplement d'una dieta sana i equilibrada que necessitem tenir tots. Jo no dic que no hem de beure alcohol, o que no podem menjar un dia un donut, o menjar hamburguesa, però sí que necessitem, avui en dia, en el nivell d'estres que tenim, d'aquesta tendència que ens estan llevant l'antioxidant a medida que ens fem més millors, pues una necessitat de cuidar-nos a nivell mental, físic i corporal. Ara ja, crec que ja tothom ha provat el batut. També tenim la barreta. I sí. Ah, sí. Tenim aquí el QR, que podeu posar en el mòbil, aquest senyor ja, hi ha un parell de persones que ja ho ha fet, que tenim el sorteig fins que no fem ell, mañana, no? Mañana, el sorteig d'un sobre de 700 grans de batut, arreglant el formulari per saber un poc les tendències de cada un de vosaltres, i també tenim el batut amb oferta, només aquest mes, a 33,90, que normalment està a 39. Sí que és veritat que ahir em van vendre la meitat del que duen, no em conjuro més, molt contents. I la barreta proteica, que en Paolo no en serà molt de la barreta perquè el protagonista és el batut, la barreta proteica té que és un 30% de proteïna per aquests 40 grans, o sigui, és brutal. Són 40 grans, 140 calories i un 30% de proteïna. Tots aquests productes han d'anar combinats amb una dieta pues, saludable, sana, si molt volem mantenir un pes equilibrat i no volem pujar de pes. Si teniu preguntes, estem aquí, en Paolo, no sé, està allà, que repercussi el bàsic, no? I també seria interessant que tots els que hi ha detrás un grup de deportistes que després ens podem fer el bàsic. Teniu preguntes? Vos ha agradat? Sí. Sí? Moltíssim. Sí? Boníssim. Bueno, mira, jo m'ho prendré el meu i ja està, no? Sí, que ja lo tienes. Ah, sí, tenim el pack també, hem posat el pack aquí de 65, que és una caixa de 12 i el batido. Vale. Però moltes gràcies per la vostra atenció. Com se pot comprar? Online també? O sí, bé, encara no ho hem posat perquè ho vam treure ahir. Online tenim la caixa de barritas i sobretot aquest mes, este mes de marzo, lo tenemos en Lloseta, en Megarro Bar i en un molló en el magatzem de productes Martín, que ho tenim allà, aquests dos. I després, a partir d'abril, ja començarem a repartir per tot. Però... Ah, vale. També si hi ha que vos inscriu aquí per comprar online, us podem enviar el link.
pues los voy a mandar, porque sé que yo no lo he rellenado, pero sí está junto a nuestro favor. Vale, súper, y de moltíssimes gràcies. En Paolo ja, no sé si ha repartit, ara ell se despedirà, i si voleu provar, ah, que se m'oblidava, després sempre se m'oblida això. Les xarxes socials deixen Megarrow Bar, les nostres xarxes són el Correu de Mallorca, que tenim tot el que és l'univers de Segarrobo, o newsletters d'activitats, fem visites en el museu de Segarrobo, que vos podeu escriure allà, també podeu menjar en Simà, Déu de tot, tot això podeu provar allà, i mos podeu seguir les xarxes socials, aquí ja es podeu, eh? A ells, a nosaltres, i ara amb Paola se despedirà. Gràcies. Muy bien. Sí, en la cafetería ahora tenemos un horario nuevo por marzo, porque empieza un poco la temporada de ciclismo, desde las 9 de la mañana a las 2 y media. Todos los días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que os haya gustado el partido. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Encantado. Sí, muy bueno. Serena me ha hablado de